bueno, es una novela. Es tu primera novela, porque estos libros son Sí, cuentos, son de ¿no? cuentos. Digamos, las primeras novelitas que escribí me sirvieron de práctica, fueron las que escribí en el comercio. Esas 15, la colección de héroes y personajes, que cada una era una novelita sobre la biografía de un personaje. Entonces fue como mini, eran novelitas breves, muy elementales, y que salieron. Siempre un poco son el inicio, ¿no? El proceso de aprendizaje. Entonces, en realidad 537 es una novela, la disfracé del libro de cuentos, pero es una novela un poco rara, ¿no? Pero oficial, oficial ya novela es Albatros, ¿sí? La primera novela. Y traté de tratar tres temas, que a mí siempre me llaman la atención, que es el tema de la amistad, el tema de la traición y el tema de la migración. Entonces, porque había una pregunta que yo he escuchado constantemente en España y en algunos otros países de por allá de Europa, que me decían amigos, la primera vez que le dije a un amigo muy cercano, me dijo, es que el Perú no se migra, se huye. Entonces esa pregunta me persiguió durante mucho tiempo. Dije, ah, qué curiosa frase, pero después la escuché varias veces, escapas, desde el Perú no se puede, que hay que escaparse, hay que huir, no se puede. Entonces me pregunté, ya que esa es la pregunta de Varguitas, que en realidad es un periodista de la pregunta, de cuándo se fue de Perú, entonces también me surgió otra pregunta, de cuándo huimos, ¿no? Y de qué huimos y por qué, y de qué huí yo. Entonces traté de ver ese tema. Y hay violencia social, y violencia política, y violencia económica, y violencia estructural completa, que es la que vivimos con Fujimori. Entonces mi referente más cercano era la década de dictadura de Fujimori. Y traté de ver, centrarme, ¿no? Y ya, voy a estar haciendo una novela que en el trasfondo, que la fuerza social y la violencia que hay es consecuencia de algo más que está atrás. Entonces dije, bueno, novela sobre los últimos años de Fujimori ya existe. Novela sobre la dictadura de Fujimori ya existe, y novela sobre la dictadura ya existe. Entonces traté de ver novelas sobre el gobierno democrático de Fujimori, esos 2 primeros años. Entonces traté de centrarme en eso, en esos 2 primeros años. Y traté de, ya que salía casi casi novela en algún momento, casi de dictadura, traté de que no haya dictadura, como en el caso de Comercio de la Catedral, y que además no haya dictadura, que es el periodo democrático y nefasto de Fujimori, que pasó muchísimo, ¿no? Y traté de enfocarme en ese periodo, ¿no? Para que, dentro de todo, ver cómo íbamos gestando y nos íbamos traicionando a nosotros mismos a eso que se nos unía. El tema, los dos tiempos más. Bueno, son tres tiempos en realidad de la novela. Son el 2010, que es cuando se ocurre el encuentro de estos tres personajes principales. El 97, cuando uno de los personajes que están recordando, un tío suyo y alto miembro del ejército, le pide que huya del país porque se cae. Y el 92, 2 meses previos, justo acaba la novela en esa parte importante, la parte más cruenta, digamos, la parte más vil, es justo 2 días previos, y acaba esa sección en el anuncio del autogolpe del 5 de abril. Y en todas las esperanzas que tenemos en el chino, sobre todo en las clases populares, y todo lo que se iba viviendo, además la violencia generalizada que estaba ahí. Traté de ser así, ¿no? O sea, explicar esos sistemas de esa manera. Me preguntaron, ¿es policial? No. Yo creo que es más una novela social, no, no puedo evitar ser social. Has creado una editorial allá en España, en Madrid, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Casa de Casa Cartón. de Cartón. Bueno, hemos creado Mariela Canero, que es mi esposa, y yo. Incluso más a insistencia de ella que mía. Yo tenía el proyecto, pero siempre uno a veces se vuela, ¿no? Y me decía, no, esto hay que aterrizarlo de una vez. Ahora que estamos más o menos un poquito fuertes, podemos hacerlo. Y el sacrificio ahora, pues dará frutos en un futuro. Entonces, ya tenía muchos amigos, escritores, que tenían una trayectoria interesante, que por amistad nos apoyaban. Y entonces me dijo, ahora es el momento. En plena crisis, ahora es el momento. Si hay que ajustar, si estamos, ya tenemos que ajustarnos, pues nos ajustamos más. Y entonces empezamos. La idea es siempre sacar literatura. Nuestro olfato es envidiar a los escritores que publicamos. Vemos lo que escriben y decimos, a mí me gustaría escribir algo así, ¿no? O veo algo que puedo aprender. Entonces, un poquito la guía es eso. ¿Cuánto tiempo ya viene un año? Pues, 2 años. 2 años. Acabamos ¿Y de cumplir dos cuántos años. libros ya? Llevamos hasta ahora 10, 12 ya vamos a sacar. 12. Sí. Son autores Una latinoamericanos. mezcla, español y latinoamericano. Peruanos. Peruanos, de momento solo Jorge Eduardo Benavides, pero vendrán probablemente
una más que probablemente ya casi es un hecho, Fernando Iwasaki, Ricardo Somalaya. Ricardo Somalaya, cuya novela Mientras huye, mientras el cuerpo huya, me sirvió muchísimo para mi novela. Porque yo, es curioso porque las novelas sobre la violencia, mal que bien, caen siempre en un tema que es la violación de una mujer. Lo vi en Abril Rojo un poco, pero sobre todo en Bioy estaba. Y en mi novela también aparecía, y había una secuencia. Y entonces, mientras el cuerpo huye de Ricardo, también había unas sesiones, ¿no? Y en él había una parte que, los dos hacemos un texto muy reducido, pero vi que en unos fragmentos que él puso, le quitaba la voz a la mujer. Y eso me interesó muchísimo. Y dije, no, esto tengo que hacer, vamos a hacernos así, quitarle la voz. Claro, él después hace que la chica hable. Entonces yo sí le quito la voz, ¿no? Porque y esa fuerza que da el quitarle la voz a un personaje, pues me ayuda muchísimo. Y entonces ese libro también saldrá en breve, ahora sale en abril el libro de Ricardo, también allá en España. Ser editor en Perú nunca lo he vivido. He conocido amigos editores. Sé que la gran mayoría apuesta por publicar a gente que quiere publicar y por lo tanto da un poco de dinero para su libro, ¿no? En España en cambio es distinto, es tu apuesta. El editor apuesta, pone su bolsillo por un proyecto literario y trata de que siga adelante y adelante y adelante. Entonces es una apuesta en conjunto. El escritor apuesta por su obra, se vuelca en ella. El editor cree en él y apuesta un poco de dinero para que salga adelante en el mercado. Ahora, la diferencia también grande es que tiene más atención España siempre. Hay un mercado editorial muy potente, muy, muy poderoso, dentro de todo ha amarrado un círculo enorme en todo lo que es el habla castellana, el habla en español, que siempre baja la atención. Se supone que la primera división de la editorial, el mundo editorial en castellano está allí. Entonces, lo mismo es su distribución, su forma de trabajar con las demás librerías y demás lectores. Tiene una cadena que es muy difícil de llevar, pero cuando se conoce cómo, es muy, muy singular. Y eso enseña bastante. El trabajo editorial previo para que salga un libro también. Ya hay una especie de escuela de cómo hacer las cosas. Cosa que acá que he visto es un poquito, se maneja de manera por intuición, ¿no? Yo trabajaba acá como editor, pero en una ONG, no vendíamos libros. Publicábamos libros que se regalaban, que se distribuían gratis, fueran para cosas. Ahí aprendí un poco el proceso de trabajar un libro antes de que vaya a salir, pero no lo vi de cara al mercado, ¿no? De cara a librerías, de cara a prensa, ¿no? Entonces, eso ya tiene sus cosas. Y allá se tira siempre el mercado global, no el mercado netamente nacional. Y es algo que acá todavía creo que está faltando, ¿no? Acá se mira solamente así, en Perú, Argentina. Y vivimos en un mundo globalizado. Entonces debemos pensar más en eso, ¿no?